Las defensas aéreas de Ucrania derribaron aproximadamente 15 misiles y 15 drones que tenían como objetivo la capital, Kiev, durante el ataque nocturno de Rusia este lunes. Así por lo menos lo dijo Sergei Popko, jefe de la Administración Militar de Kiev. El suministro de electricidad y agua se interrumpió en algunas partes de Kiev después del masivo ataque aéreo ruso. Esto mismo dijo el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschenko, en las últimas horas. El mayor productor privado de energía de Ucrania dijo, por otro lado, que estaba introduciendo cortes de energía de emergencia después de los ataques.